Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone. Y bueno, hoy os traigo un mazo de cazador. Bueno, ¿qué tenemos por aquí en el channel? No es un Facehunter, ¿vale? El mazo que más de moda está dentro de esta clase. No os lo iba a traer porque, bueno, me imagino que ya estaréis un poquito cansados de ver tanto Facehunter en ladder. Y bueno, esto es algo completamente distinto. No creo que hayáis visto este mazo. Y bueno, me llamó bastante la atención, lo vi en HS Replay hace ya un tiempillo y bueno, lo modifiqué un poquito para que se quedase más a mi gusto y esto es lo que se ha quedado, ¿vale? Un mazo de cazador basado en el protector primordial. Como todos sabemos, este esbirro pues se beneficia bastante de clases que tengan acceso a hechizos de coste bastante elevado y en el caso del cazador y el druida, pues ambos tienen acceso a hechizos de coste 10. En el caso del Hunter, el embate de Nagram. Y en el caso del Druida, pues la ley del más fuerte. Y también ambos tienen acceso a los animales guardianes. Esta carta dual, que lo que te permite reclutar bestias tochas de tu deck. Y ponerlas en juego con embestir, ¿vale? Bueno, estos dos hechizos ya serían esbirros tanto de coste 8 como de coste 10. Que bueno, está bastante bien y en ese turno pues generas mucho impacto en mesa. Y en el mejor de los casos podríamos jugar esto en turno 7 porque llevamos un elemental de lumbre por aquí para poder jugarlo un turno antes, ¿vale? Entonces, pues bueno, llevamos también las avanzadas. Post-nerf son cartas que no son tan viables. Yo ya me lo esperaba, ¿vale? Porque ese puntito de salud marca mucho la diferencia con respecto a cuánto tiempo pueden durar en el board, ¿vale? Con vida y por ende pues cuanto más turnos se puedan permitir el lujo de sobrevivir pues más molestan, ¿no? En mesa estas cartas y ahora pues son cartas bastante fáciles de remover. Esta carta de aquí actualmente la podéis probar de forma gratuita, me explico. Es una carta que Blizzard tomó la determinación de bueno, devolver el coste íntegro de los polvos. Básicamente porque mucha gente lo que hizo fue crearse esta carta en consecuencia que las avanzadas eran cartas buenas, ¿vale? Eran cartas fuertes. Como nerfearon esto, pues tomaron la determinación, cosa que me parece muy correcta, de como devolver esto también, de como si estuviese nerfeado, o sea, el coste te daría, el coste de creación sería el mismo que el de desencantar, ¿vale? 1600 y 1600. Esto va a durar, yo creo que 2 semanas desde que se hicieron efectivos los nerfeos. Si queréis probarla, mi recomendación es que la probéis y de la misma la desencantéis para que no se os vaya la olla y luego no la desencantéis, se os pase el tiempo y luego solo te den 400, ¿vale? Así que bueno, yo voy a hacer eso, ¿vale? La probaré para el vídeo tal y luego la desencantaré de nuevo, ¿vale? Porque no creo que sea una carta que la veamos mucho, ya que las avanzadas han perdido bastante potencial. Luego llevamos Kazakus por aquí. No llevamos más cartas de coste 4. Y aparte, pues bueno, todas las avanzadas y este esbirro para poder defenderte de los turnos iniciales. Este esbirro no lo llevaba la lista original, ni ciertos hechizos. Pero bueno, a mí me ha parecido una carta bastante interesante para poder aguantar los turnos iniciales. Así que nada, vamos a echar unas partidas para que veáis una acción, gente. Let's go. Estoy en rango, pues eso, 20.000, ¿vale? 20.000. Es lo que tiene probar cositas off meta, que te parten la carita. Pero bueno, como nunca me ha importado el tema de los rangos y tal, no me preocupa demasiado. El día que, no sé, puede que haya algún día que me plantee, ¿no? Pues tryhardear, ¿no? En ladder y un mes que diga, bueno, vamos a tomárnoslo en serio y a ver hasta dónde llegamos. Pero de momento no es lo que más me interesa. Vale. Protector. Si es agro, ni lo vamos a jugar. Es que es así. Tal cual, ¿eh? Si es agro, ni lo vamos a jugar. Voy a quedarme esto y voy a intentar buscar. Es que va a ser agresivo, casi seguro. Voy a intentar buscar el esbirro de coste 2, si puedo. Sí, 100%. Estaba claro que iba a ser agresivo. Sería bueno buscar cuanto antes ese bicho, ¿no?
de preda heridas, avanzada. La avanzada tampoco está mal. Kazakus. Kazakus tampoco está mal, pero es muy lento. Uf, es que Kazakus es muy lento, tío. Y tampoco te ayuda muchísimo a limpiar. A pillar esto. Le puede molestar un poco. Tenemos que jugar media luna aquí, ¿eh? Probablemente. ¿Media luna o esto? Infestación. Y que se ponga a tradear como un loco. Para que no pueda tirar cómodamente la carta de robar sin que tener que tradear y estamparse. Eclipse, justo para matarlo. Not bad. La única carta que le permitía matarlo, ¿no? De momento vamos aguantando. No sé muy bien cómo, la verdad. Espero que no tenga robo. Si tiene robo, probablemente esto no lo podamos ganar, ¿eh? De momento parece que no tiene robo. El turno 5 puede ser muy bueno. Vale, esto está bastante guay. Esto está bien. Por si me juega. Si me juega lo que viene siendo el Farfullín, que es el único esbirro que tienen. Fuerza de la naturaleza. Vale. Nosotros hacemos así. Farfullín, vale. Un bicho más. Vale. Vale. Oh my fucking god. Esto es muy bueno, ¿eh? Listo. No. Bueno, está bien, aún así. Es que eso lo tiene que matar, 100%. Me hubiese gustado que pegase con este. Es lo que hay. Tiene que matarlo. Sí, lo va a matar. Sí. No lo mata. ¿What? Salvo que tenga algo de daño directo. Puede que tenga. No, pero daño directo no tiene ese mazo. Daño directo no tiene ese mazo. Lo que, hombre, estoy a 3 de salud, pero. Estoy a 3, literal, pero. Alborán. Se estampa. Puedo limpiarle, pero. No tengo más taunts, ¿eh? No sé si me matará. Es algo que le dé 3 de ataque. No lo creo, ¿no?
tenemos el provocar. Espera, ¿cuánto daño tenemos? No, matarle no le matamos. No debería de poder matarnos. No debería. Está donete. Está donete, mi colega. Oh my god. Oh my god. Joder. Let's go. Uf. Muy chungo, ¿eh? Hemos ganado un enfrentamiento bastante jodido. Bueno. GG. Bueno, vamos a ver qué es lo que vemos ahora. Vamos a ver. Priest. Uf, qué pereza. ¡Qué pereza! Vale. La avanzada nos la vamos a quedar. Trillador fuera. Y el Kargal fuera, yo creo, también. Vale, Kazakus está bien. Para presionar. Esto, bueno, a partir del turno 5, tal vez. Puede estar guay. Esto puede ser útil para darle una chetada aquí a la avanzada, tal vez. Se pensará que soy agresivo, como todos, pero no. Se pensará, sí, se pensará que soy agresivo. Es el Hunter que se está jugando. Entonces, pues bueno. Esto meter una segunda copia no está mal, ¿eh? No es una mala carta. No está mal. No tengo la segunda copia. Pero bueno, a ver, puede ser una carta prescindible. Pero está bien. Por ejemplo, si lo combinas con el trillador es una carta buena. Vamos a darle salud. Vale, protector, ok. Jugamos el arma. Ya. O Hero Power. Jugar el arma porque... tampoco voy a tener muchos más turnos, ¿no? De jugar el arma. Eficientemente. Bueno, no sé si me plantearé hacer esto a la vuelta. No lo creo. Jugaremos Kazakus siempre, 100%. Sí, no, no. ¿Qué deseará la diosa? A ver, ¿qué es eso? Munición, vale. Es el hechizo de 3, vale. Ok, ok, ok. Me gusta que gastes cosas. Me gusta que gastes cositas. Estoy buscando uno bueno, mercenario. Escudo divino siempre. Y estaría bien lo de +2/+2. Jugar un par de cartas, not bad. Jugar un par de cartas, not bad, eh. Not bad. O sea, a ver, si supiese que estos bichos se van a quedar ahí conmigo, el +2/+2 lo firmaba, pero es que es bastante improbable que eso suceda. Así que vamos a ir a lo seguro y vamos a robar un par de cartas porque vamos a necesitar de esas cartas, ¿eh? Sí. A ver, no querría robar cartas. Si ya tuviese algún que otro hechizo de coste elevado, no querría top dequeármelos porque luego esto se queda useless, ¿no? O sea, sí que te va a robar un hechizo, pero quieres los hechizos de coste más elevado. Coste 8, coste 10. Quieres los de coste más elevado, ¿vale? En el momento en el que nos robemos, juguemos esto y nos robemos el hechizo de coste 10, él ya sabe que llevamos el Nagram. Entonces él va a poder jugar en torno a eso. En torno a que si no tiene mesa.
nunca se va a querer quedar a 12 de salud o cerca, porque se va a morir directamente. Vale, ambulancia. Ok. No hace nada más nuestro colega. Vale, pues vamos a robar un par de cartas. Ok. Esto es muy bueno, con el arma. Esto es muy bueno. Está muy bien, sí, sí. Se cura, vale. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. ¿Qué más? No juega nada más. Vale. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es poner una mesa un poquito molesta. En el sentido de que si limpia, pues que quede el último aliento, ¿vale? Al menos. O sea, el rinoceronte no lo voy a jugar aquí. El rinoceronte es bueno cuando mete esbirros. Vale. No es problema eso. No mucho problema, al menos. No es mucho problema, la verdad. Lo que voy a hacer es tradear con la cara y lo que salga lo terminaré de rematar con esto, muy probablemente. Vale, poquito a poco le vamos ganando terreno. Poquito a poco. Vale, otro rinoceronte está muy bien. Vale. A la vuelta entramos ya con nuestro protector. Nos robará el hechizo de coste 10, salvo que lo top dequeemos, que en el peor de los casos pues nos va a robar el hechizo de coste 8. Renovar, vale, segura. Más limpias. Vale. Ok. Estas aguas están unidas. Vale. Yo cazo solo. Hay que limpiar eso. ¡Listo! No, tío. No, tío. No, tío, hombre, por favor. No pegues con la puta lechuza. Joder. Hemos regalado un montón de salud. En fin. El poder de los Avalorios. Vale. Estas son tierras, Volcar. Esto a la vuelta es un 6-6, pero... El Nagram mete de 12, ¿eh? Tiene que limpiar 100%. Introspección. El poder
Otro tejevelo. Vale. Con eso no generas más movidas. Con eso te daño, ¿eh? Bueno, sí, uno solo. Vale, jugamos el Nagram aquí, 100%. Cuidado que se muere, ¿eh? Cuidadito que se muere. Wow. Creo que no lo mataba justo, ¿no? Pero bueno, se nos ha rendido. Así que si te rindes, es lo que pasa. Bueno, GG. GG. Vale. Vale, contra Warrior. Okay. ¡Que comience la caza! Ok, ok, ok. Esto es muy bueno, pero... Tempo Warrior de embestir se hace muy rápido con la mesa. Voy a necesitar estas cosas 100%. 100%, y esto con cualquier embestir te lo mata, pero con la minga. O sea, voy a necesitar hechizos de coste bajo para poder quitarme los bichos. 100%. Si no, se me va a complicar. Bueno, he dado por hecho que es eso. Puede que sea algo más bien controlero. No es lo habitual, ¿vale? No es lo más top de la clase. Voy a siempre intentar... Bueno, debes. Mi consejo es... Hombre, depende de en qué rango estés, ¿vale? Pero mi consejo, el consejo que te daría es... Haz el mulligan en torno siempre a lo más fuerte. A lo que consideres más fuerte de la clase que tienes enfrente. Y lo más fuerte de la clase que tenemos enfrente es... Tempo Warrior de embestir, ¿vale? Eso es lo más fuerte, que... lo que mejores resultados está dando. Vale. Ok. Vale. Podemos jugar esto y dejarlo tocado, o no jugar nada. Yo creo que vamos a jugar esto y lo vamos a dejar tocado. Yo creo. Vale. Eso es bastante molesto. Muchas clases están jugando con esto, ya digo. Muchísimas. De locos. De locos. Vamos a esperar un turno más a hacer esto. Esto moneda. Creo que puede ser worth. Estaría muy bien el raja heridas. Puede ser worth o no. O no serlo. Puede ser worth o no serlo. Si te juegan eso, claro. Independientemente de eso. Estas son tierras, Polkar. Son tierras, Polkar. Sí lo matamos, pero está el esbirro de veneno ahí. Qué molesto es este bicho, tío. Se está jugando en absolutamente todos los mazos. En todos. En todos, ¿eh? Es una burrada.
y se jugará, tiene pinta. Ese como, no sé, el nuevo Piedraloma, ¿no? Que en su día el Piedraloma se jugaba en prácticamente todos los mazos así, más bien lentos, controleros. Pues esto es mejor todavía, porque el veneno... El veneno, stop. Nada, es que este mazo... Este mazo es uno de los mejores actualmente. Sin duda, ¿eh? Sin duda lo es. Sin duda. Con el veneno me va a pasar por ahí fácil. Bueno, esto tiene muy mala pinta. Bueno. No ha podido ser. ¿Qué le vamos a hacer? No vamos a ganar todas con esto, ¿no? Con un Primordial Hunter. Sí, bajo mi... Ya haré un vídeo de mazos meta, ¿vale? Sin mucho problema. Pero bajo mi punto de vista... es uno de los mejores mazos. El Tempo Warrior este de Embestires. Sí. Hay diferentes versiones. Pero es muy bueno. Muy bueno. Nada, es que estamos completamente fuera. Completamente fuera. Nada. De hecho, sí, o sea, está uno de letal. Un mazo que se hace así de fuerte con la mesa tan pronto, te cuesta mucho. Con un mazo como este te cuesta muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Porque no tienes forma de... No tienes una forma muy consistente de lidiar con la mesa. Entonces sufres mucho. Rastrear... No, salva, ¿no? Raja heridas por ahí. Kazakus hacia el este de uno. No sé. No creo que nos salve. A ver, es el de uno. Es el de uno. Robo de vida. No, provocar. De esto sí, de esto provocar. Invocar una copia, ¿no? Sí, sí, no hay más. Sí. No podemos hacer mucho más, gente. Estamos a uno de vida. Bueno, por lo menos nos mantenemos ahí con vida. Nah, pero a nada que me juegue varios embestires, pasa ya. Sobra. Bueno. A ver, obviamente estamos jugando algo off-meta, ¿vale? O sea, sabes de sobra cuando juegas estas cositas. Estamos fuera. Sabes de sobra cuando juegas estas cositas que los mazos meta, pues, son los meta. Es así. Pero bueno, han salido partidillas bastante guapas, la verdad. Me voy bastante contento. Así que nada, vamos a dejar el vídeo por aquí. Bueno, un mazo curioso. Si queréis probarlo, pues está curioso, ¿vale? Para jugar algo diferente está muy muy bien. Hearthstone está en un punto en el que es y va a ser muy complicado traer contenido diferente. ¿Por qué? Porque acaba de salir una rotación y el pool de cartas es muy limitado, ¿vale? En el momento en el que pasen unos meses y a finales de año, por ejemplo, ya haya más expansiones, pues la cantidad de arquetipos que pueden llegar a surgir dentro de cada clase será mayor, porque el pool de cartas será más extenso. Ahora mismo el juego, pues eso, tiene un pool de cartas bastante reducido
y la cantidad de arquetipos que podemos ver dentro de cada clase pues es más limitada. No por eso me va a frenar y va a ser un hándicap para mí el hecho de que no haya tantas cartas como en otros puntos del juego, sino que al contrario, ¿vale? Me va a motivar a traer contenido pues del que estáis viendo, ¿vale? Del que os mola, porque hace poco hice una encuesta y salió pues lo que yo me esperaba, que la gran mayoría de vosotros el contenido que quiere ver es pues contenido diferente, ¿vale? No mazos meta, o sea, que también los voy a traer, ¿vale? Porque también voy a traer una tier list de los mejores mazos, de los mazos más óptimos para subir bajo mi punto de vista, los mejores mazos para tryhardear, que sí, que sí que voy a traer también ese tipo de contenido. Pero el contenido principal, el sello de identidad, yo creo que es, pues eso, contenido un poquito diferente, un poquito distinto a lo que se ve en ladder, porque soy partidario de que para ver lo mismo que veis a diario en ladder, para eso ya estáis jugando al juego y estáis viendo lo que os juegan, que es lo meta. Y también hay otros creadores de contenido y otro contenido en general en YouTube que sube mazos meta, es única y exclusivamente. Entonces, pues bueno, digamos que aquí, pues para que encontréis algo distinto a lo que soléis ver. Así que nada, gente, voy a dejar el vídeo por aquí. Eso, acordaros de desencantar esto. Yo lo voy a hacer ya, ¿vale? Para que no se me vaya la olla. Acordaos de hacerlo, ¿eh? Acordaos de hacerlo, que si no, os quedáis sin polvo arcano. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya molado y nos vemos en los siguientes. Adiós. Rexar, flechas que aquí tu vida desprecian. Si tienes algo que objetar, enfréntate a sus bestias. No puedes competir si jugamos en mi cancha, pues te enfrentas al jodido gran maestro de las trampas. Welcome to the Hearthstone, donde te vas a encontrar combates de grandes héroes. ¿Quién de todos ganará? Es una lucha eterna donde no hay ni bien ni